Bienvenidos a vexlam.com, lugar de bits, vectores y pixeles. Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro siguiente video del curso práctico de PHP. Muy bien, para lo cual <coughs> eh, me voy a ir a la carpeta del htdocs y a nuestro curso PHP. Y ahora el ejercicio que vamos a hacer hoy, lo voy a guardar en una carpeta que se va a llamar 04. Cookies, sale vamos a Trabajar con lo que son las cookies En php, para lo cual en, Requiero que eh, Creemos Varios archivos <coughs> eh, Vamos a tener un archivo que se va a Llamar uh, Pedir-medio-idioma Pedir-medio-idioma Punto php uh, Vamos a tener otro que se llame inglés.php, español.php. Sale, entonces uno se va a llamar inglés.php. Y el otro español, pero para no poner la ñ vamos a ponerle ni español. Luego vamos a crear otro que se va a llamar borrar. Dios medio cookie. Punto .php, otro que se va a llamar grabar cookie, grabar guión medio cookie.php, y otro último que se va a llamar usar guión medio cookie. Bien, qué es lo que vamos a hacer: las cookies. Eh, son eh, pequeños archivos de texto temporales que se guardan en el navegador de, del usuario y que nos permiten configurar ciertas <coughs> o guardar ciertas preferencias a la hora de acceder a un sitio. En este caso voy a poner el ejemplo eh, típico de eh, cuando tenemos, por ejemplo, un eh, sitio transnacional, es decir, un sitio que tiene presencia en varias partes del mundo. Y entonces lo que se desea hacer, eh, más bien para entrar al sitio, primero nos dice, selecciona tu, este, tu región ¿no? o tu área. Y entonces, ya en base a eso, nos redirecciona a, por ejemplo, nosotros seleccionaríamos América Latina y ya nos redirige pues, al sitio para América Latina. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Desde pedir idioma vamos a pedir a cuál página ir, si a la de inglés o a la de español, y a, a una segunda vez que nosotros entremos. A, a esta página pues lo único que va a hacer es redirigirnos en automático a la opción que hayamos seleccionado como lo hacen estos sitios sale entonces por eso es que creamos varios archivos pero realmente la programación está muy muy sencilla muy bien entonces nos vamos al archivo de pedir idioma vamos a abrirlo con el editor de texto y también vamos a abrir nuestro navegador a ponerle localhost <coughs> Aquí tengo eh, Mi carpeta del Curso Y aquí está cookies Entonces ahí están mis archivos ¿no? Vamos a dejarlo ahí y vamos a programar Lo primero que le voy a decir es el Doctype, ya saben Estamos trabajando con eh, HTML5, entonces doctype html Luego html Espacio Lang igual a es cerramos etiqueta html abrimos etiqueta head cerramos etiqueta head luego abrimos body eh, cerramos body y listo en el head vamos a poner nuestro meta char set igual a utf utf guión medio 8 y vamos a ponerle title que diga cookies en php cookies en en php Muy bien Y en el cuerpo vamos a poner dos enlaces Esto es todo lo que vamos a tener A A Este A va a decir Versión Aspersan o Acute Punto y coma, versión En español Aspersan En tilde Español Y Fíjense, este archivo Lo vamos a mandar Href va a ser igual a Lo vamos a mandar al archivo Que se llama grabar Y un medio cookie Punto php Y le vamos a pasar una variable que diga Idioma Igual a es Recuerden que esta se la estamos pasando por get Muy bien una vez que tenemos nuestro enlace, vamos a darle dos saltos de línea para que no estén pegados los saltos de los enlaces y vamos a copiar el enlace que tenemos, que ya habíamos escrito. Lo pego abajo y lo único que le voy a decir es idioma igual a EN y que diga versión en inglés. EN inglés acento aspersan e eh, acute punto y coma inglés salvo y vean si me voy al navegador y presiono pedir idioma ahí está versión en español versión en inglés y los dos apuntan a un archivo que se llama grabar cookie .php, y le voy a mandar una variable de tipo get que se llama idioma muy bien entonces vamos a ver qué es lo que hace idioma. Muy bien. Entonces, eh, aquí vámonos a. Vamos a abrir, vámonos a la carpeta. Vamos a. Bueno, primero. Sí, vamos a grabar cookie. Lo abro con el editor de notas. Y entonces, fíjense. Lo que le voy a decir es abro etiqueta PHP, cierro etiqueta PHP y eh, la instrucción que me va a servir o la función que me va a servir para crear una cookie se llama set cookie set set cookie paréntesis Vale. Ahora, set cookie necesita varios parámetros. Primero, ¿cómo se va a llamar la cookie? Entonces le voy a decir la cookie se va a llamar idioma-solicitado. Ese va a ser el nombre para no confundirlo con la variable que viene por get que trae el valor. Coma. Después de ponerle el nombre a la cookie, hay que decirle cuál va a ser su valor y el valor... Lo traemos de la variable que viene por get del, del archivo anterior que se llama idioma. ¿Sale? Luego vamos a decirle cuál va a ser la duración de esta cookie. Le voy a decir el tiempo actual, la función time, más 86.400. ¿Por qué 86400? La función time me devuelve el tiempo actual es decir, el segundo, el instante, cuando se ejecuta time, al decirle time más 86.400, le estoy diciendo que esa cookie sea eh, utilizable por 24 horas más porque el tiempo pues, se da en segundos. Entonces, si ustedes multiplican 24, perdón, eh, 60 segundos que tiene una, un minuto por... Eh, perdón 60 segundos tiene un minuto entonces si multiplicamos 60 segundos por los 60 minutos que tiene una hora pues nos da 60 por 60 3600 y si multiplicamos 3600 que serían los segundos que transcurren en una hora por 24 nos va a dar ese número 86400 por eso le estoy diciendo que a partir de cuando se ejecute va a tener 24 horas de eh, de, de de tiempo esa cookie sale el tercer parámetro es especificar eh, el periodo en el que va a estar vigente la cookie y el, ter el cuarto parámetro que este no es opcional este, es decir, ¿dónde va a convivir la cookie? Si yo lo dejara hasta ahí la cookie, la cookie va a vivir en este archivo únicamente, pero tal vez el valor de la cookie me va a modificar algunos otros parámetros en otros archivos de mi página o de mi sitio, o de mi aplicación que esté desarrollando. Entonces le voy a decir, el cuarto parámetro me sirve para decirle en qué directorio va a tener vigencia esa cookie. Al yo ponerle diagonal o lo que en Linux sería una, un root, le estoy indicando que todo el directorio de dónde está este archivo va a tener vigencia va a existir la cookie sale aquí como comentario se los voy a dejar para que la cookie funcione se tiene que especificar la ruta del directorio en el cuarto parámetro con la barra se entiende que la cookie existirá en todo existirá en todo el directorio del sitio sale si no se especifica solamente estaría existiendo para este archivo <laughs> muy bien entonces, vean, ahí de hecho ustedes también podrían ver esto de set cookie, la documentación de set cookie en el, en la página oficial de PHP, ¿no? Entonces, el primer valor es el nombre de la cookie, coma su valor, que es lo que me trae el enlace, la variable idioma por get, el tiempo, cuánto va a durar, cuánto va a estar vigente esa cookie. Y el cuarto parámetro es hasta dónde va a convivir. ¿no? Entonces, al ponerle la diagonal, estamos diciendo en todo el directorio, del, en el directorios y subdirectorios en el que se encuentre el archivo donde se está creando. Y finalmente, podríamos agregarle otro parámetro que fuera el dominio en el que queramos que exista. Por ejemplo si yo quisiera crear una cookie Donde nada más exista en el dominio vexclam.com, Entonces tendría que poner http://vexclan.com En el quinto parámetro Pero ese no es muy, muy necesario Sale muy bien Y después de haber creado la cookie Vamos a mandar el flujo de la página Con la instrucción header A el siguiente archivo Location Dos puntos Usar guión medio cookie Punto php sale entonces aquí location lo usamos para redirigir el flujo de la página location dos puntos y lo vamos a mandar a usar cookie punto php entonces vamos a abrir ahora usar cookie aquí está mi archivo mis archivos le doy usar cookie <coughs> y vamos a ver que va a tener este archivo Abrimos código PHP, cerramos código PHP y voy a tener varias condicionales. Le voy a decir if, paréntesis, llaves, cierro llaves, luego, si... Sí. Pesitos guión bajo cookie Así como tenemos un pesitos guión bajo post Para los datos que se envían por formulario post Así como tenemos un pesitos bajo, get Para los datos que se envían por el método get Tenemos un pesitos guión bajo cookie Para las, eh, las variables que se crean de tipo cookie Y la variable recuerden que se llama idioma solicitado Aquí lo pusimos en set cookie Entonces si idioma Seleccionado Si idioma, perdón, idioma solicitado Si idioma solicitado No existe Vamos a negarla Con el símbolo de exclamación Si esto pasa, ¿qué va a, a ¿Qué va a suceder? Bueno Si la cookie aún no existe, entonces El flujo de la página Tendría que regresar a la página Donde nos pide el idioma Que es pedir pedir guión medio idioma punto php luego else if en caso de que llave y llave en caso de que pesitos guión bajo cookie corchetes llaves la cookie se llama idioma bajo solicitado. Si idioma-solicitado es igual, igual a que. Recuerden que los, eh, los enlaces de versión en español, versión en inglés, que están en pedido de idioma. Mandan la variable que se llama idioma por get en s o n, dependiendo el idioma. Y luego ese valor es el que toma la cookie. Entonces le voy a decir si es igual a ES. Entonces el flujo de la página la mando a español. Español. Y else if llave, llave. Si sí, la variable pesitos guión bajo cookie que se llama idioma guión bajo solicitado. Es igual igual a n en, entonces el flujo lo voy a redirigir a la página que se llama inglés.php. Inglés.php, ¿sale? Y entonces ahora vamos a abrir nuestros archivos de mmm, inglés.php. inglés y también vamos a abrir español español sale muy importante vean aquí no dice español dice español evitemos caracteres que no sean del idioma inglés para nombres de variables archivos carpetas de directorio etcétera muy bien <coughs> Entonces vámonos a in español, el primero que fue español. Y en español, pues simplemente vamos a tener un encabezado que diga: Hola, bienvenido a mi página. Hola, coma, bienvenido a mi página. Y está en un H1. Y vamos a hacer lo mismo en inglés, pero pues obviamente en inglés. Vamos a decirle: Hi, welcome to my website. Ahí está: H1, hi, coma, welcome to my website. Y ya, lo único, vamos a crear un archivo, creamos un archivo que se llama borrar cookie. ¿Sale? Vamos a aprender cómo borrar cookies, que realmente no hay una forma en PHP, no hay una función que diga delete cookie, que se llama delete cookie, suprimir cookie o algo por el estilo. Entonces, ¿cuál es la forma de borrar una cookie? Pues de la siguiente manera, con la misma instrucción que la creamos, set cookie configurar cookie y lo que le voy a decir es que la cookie se llama idioma-solicitado ¿no? luego no le voy a poner valor entonces el segundo parámetro que es el valor pongo dos comillas para que vaya vacía y luego le voy a decir el tiempo actual menos 1 es decir le estoy dando un tiempo negativo y los tiempos negativos no existen entonces esta es la forma de eh, de quitar una cookie digo no hay como les repito no hay una no hay una función que la elimine lo que estamos haciendo es caducándola al yo decirle el tiempo actual menos uno es un tiempo que ya pasó entonces ya no está vigente esa es la manera de caducar una cookie y finalmente vamos a ponerle la diagonal para indicar que va a estar vigente en todo el directorio aunque pues ya con esta instrucción ya caducó ya no va a funcionar y nada más vamos a agregar un enlace de tipo A. Pero esto fuera. Del PHP. Eh, que diga. Regresar. ¿no? Para regresar. A usar cookie. href. Igual a. Usar y en medio. Cookie.php. Y listo, hemos acabado nuestro código. Vean que fue muy sencillito. Ahora vamos a ver cómo funciona. Fíjense, estoy aquí en el archivo de pedir idioma. Me voy a regresar al, al directorio. Ahora fíjense, usar cookie. Vamos a ver el código de usar cookie. Usar cookie fue el archivo donde tenemos las condicionales que dice, si la cookie no está definida, me va a mandar a pedir idioma. Si la cookie tiene el valor de S, me manda español. Y si la cookie tiene EN, me manda inglés. Entonces, fíjense, me voy al navegador y selecciono usar cookie. Vean, en automático, como no he creado la cookie, me redirigió a pedir idioma. Ahora voy a seleccionar versión en español. Y entonces fíjense. Eh, me dice, hola, bienvenidos a mi página. Ya estoy en español. Entonces, vean. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Um, recuerden que esta de pedir idioma, cuando yo le dé el clic, va a ir a grabar cookie. Cualquiera de los dos van a grabar cookie, pero me manda el valor de idioma en ES o N. Entonces grabar cookie, graba la cookie y me manda a usar cookie. Y luego usar cookie hace la validación como el idioma solicitado fue ese. Entonces me manda español. Vean todo lo que sucedió en una... En un instante, en una... En un microsegundo sale, me redirigió acá. Nuevamente, si me voy al navegador, me voy aquí a la carpeta. Ahí está, fíjense. Voy a pedir, voy a seleccionar otra vez usar cookie. La cookie ya existe y es es de español. Entonces vean ya cómo me redirige en automático a hola bienvenido a mi página. Ahora lo que voy a hacer es borrar cookie. Entonces vean, la borro. Ya en ese momento ya no existe porque ya la caduqué. Recuerden que en borrar cookie tenemos el tiempo menos 1, entonces ya caduca y ya no funciona. Entonces me voy a, al el botón de regresar, me regresa a... Fíjense, vamos a ver a dónde me regresa. Borrar cookie. Si yo presiono este regresa me va a llevar a usar cookie. Y entonces otra vez, usar cookie valida. Si la variable no está eh, definida... Nos vamos a pedir idiomas, CSS, español, CSN e inglés. Entonces, ahorita yo ya borré la cookie. Entonces ya no está definida. Entonces vean, le doy regresar y me vuelve a pedir el idioma. ¿Por qué? Porque ya no está definida. Me voy a versión en inglés. Hi, welcome to my website. Nuevamente me regresó al directorio. Ahora voy a ir a usar cookie y en automático vean cómo me redirige a welcome to my website. Porque pues ahora ya la cookie vale inglés, ¿no? Si la borro nuevamente me regresa a la sección donde me pide el idioma. Sale y hasta aquí el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado este tema de las cookies. Es algo que podemos utilizar, como les digo, en sitios web transnacionales o cuando queramos que configure algo el usuario. Eh, la típica opción de cuando este, entramos a nuestro correo o a nuestras redes sociales y le damos la palomita para que no cierre la... La sesión, pues más o menos algo así trabajan las cookies. Sale. Entonces, espero que les haya gustado. La próxima semana vamos a ver el tema de las sesiones. <coughs> que es muy similar a las cookies. Nada más que las cookies, mientras se guardan en del lado del cliente, las sesiones se guardan del lado servidor. Vamos a crear una pequeña sesión. Cómo simular lo que hacen eh, pues las aplicaciones cuando eh, Tipo típicas de correo o redes sociales cuando entramos que nos autentificamos vamos a, a simular un pequeño ejercicio sobre eso. Dentro de 15 días va a ser nuestro ejercicio de sesiones y terminando este ejercicio, ya todo lo que hemos aprendido más otras cosas que iremos aplicando, las vamos a integrar en una aplicación que va a interactuar con bases de datos, ¿sale? Vamos a hacer una pequeña agenda de contactos que espero les guste mucho y vamos a aprender PHP, MySQL, validaciones del lado de JavaScript vamos a integrar tal vez jQuery, HTML5, CSS3, entonces va a ser una pequeña aplicación, digo con PHP puro, sin frameworks ni nada, pero creo que va a ser bastante importante para que ustedes puedan aprender a programar en este mundo de la web. Sale, bueno, eh, hasta aquí el video tutorial de hoy. Eh, recuerden si les están gustando los videos, eh, pulgar arriba. Y eh, difundan el proyecto. Síganos en Twitter, en la página de Facebook. Díganle a sus amigos que quieran aprender. Y bueno, pues hasta aquí. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Se quedan en vexlan.com, lugar de bits, vectores y píxeles. Hasta luego.